Hoy con un arroz a nuestro propio estilo, el arroz chaufa. Este arroz chaufa lo hay en Perú, lo hay en Colombia, pero y lo tenemos nosotros que adoptamos estas nuevas recetas, pero poniéndole un toque personal. Como ustedes mismos, cuando vayan a hacer estas recetas, pueden hacerlo igual. Siempre le pueden ir adicionando los toques según su gusto. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar, aquí tengo 4 tazas de arroz precocido. Ya lo cocí sin sal, porque como lleva salsa china, además después lo podemos puntear de sal. Me gusta hacerlo sin sal. Vamos a usar 6 huevos. Con estos huevos voy a hacer una tortilla. Después esa tortilla la voy a trocear en pedacitos pequeños. Vamos a utilizar, aquí tenemos, pimiento rojo finamente troceado, ajo y la cebollita. Tenemos 2 tazas, como tengo 4 tazas de arroz, le voy a poner 2 tazas de pollo, igual hervido, bien troceado, al que vamos a condimentar ahora, irle poniendo el sazoncito, el gusto nuestro. Vamos a usar pimienta, sal al gusto, le decía, la cayenne o el jengibre. Vamos a utilizar la salsa china y el aceite de oliva. Con nuestros huevos batidos vamos a puntearlos de sal y vamos a proceder a hacer nuestra tortilla. Con 4 cucharaditas de aceite o 2 cucharaditas de aceite. Haremos nuestra tortilla. Casi terminando nuestra tortilla, la cual vamos a reservar y vamos a ir cortando en pequeños pedacitos. Ponemos un poco de aceite a discreción nuestra. Vamos a ir adicionándole el ajo finamente troceado, los pimientos rojos finamente troceados, la cebolla bien troceada, que le polvoreé un poquito de pimienta, por eso pueden verle unos punticos negros. Vamos a polvorearle bastante pimienta. Me gusta bien pimentado. Vamos a echarle una cucharadita de cayenne. Y adicionamos la tortilla troceada. Y ahora poco a poco vamos a ir incorporando el arroz. Tienen que tener cuidado con el cayenne porque el jengibre tiende a dar mucho, a ser picante. Poco a poco vamos a irlo mezclando. Aquí hemos puesto 4 cucharadas de salsa soya. Vamos a disolverla en 2 cucharadas de agua. Para eso, poco a poco íselo adicionando al arroz. Ya después de haber mezclado todos nuestros ingredientes, aquí tenemos nuestro arroz chaufa, que lo que hice al final fue puntear el sabor y le eché un poquitico más, una cucharadita más de salsa. Espero que les gusten, que traten de hacerlo, que Dios me los bendiga, que tengan una feliz tarde en unión de su familia y hasta la próxima, amigos.